Buenos días, profesor. Buenos días. Dos veinticinco. Y bueno, seguimos esperando. ¿Alguien sabe quién es Silva? No puede. A ver, todavía vemos que todavía no llegan los alumnos.
A ver, clavijo. Es el primero. A ver, clavijo. Tenemos aquí lo siguiente, clavijo. A ver. ¿Estás ahí, clavijo? ¿Aló, clavijo? ¿Aló? Sí. Ya está. Clase privilegiada de la cultura egipcia. A ver, clavijo. Clavijo a la una. Clavijo a las dos. Y clavijo a las tres. A ver, clavijo, tu respuesta. Los sacerdotes, ya clavijo. Los sacerdotes fueron una clase privilegiada, ya que ellos asesoraban a los faraones y realizaban las ceremonias, pues. ¿Ya? Por eso era una de las clases privilegiadas. A ver, Pari. Pari, ¿estás Sí, profe. A ver, Pari. ¿Cuáles eran los hombres que ocupaban los cargos de ministros en la cultura egipcia? ¿Cómo se le llamaba a esas personas que ocupaban los cargos de ministro o de estado en la cultura egipcia? A ver, Pari. Pari a la una. Pari a las dos. Pari a las tres. A ver, Pari, tu respuesta. Los escribas, ya, Pari. Los escribas eran los hombres más sabios de la época. Ya, ellos se les consideraba los ministros de Estado. ¿Ya, Pari? Falcón. Falcón. ¿Está ahí, Falcón? Diana Falcón. A ver, niño, parece que vamos a verificar. Diana Falcón a la una. Diana Falcón a las dos. ¿Dónde está? Diana Falcón a las tres. A ver. Ya, no te preocupes. Ya está, Diana Falcón no está. Vamos a ponerle F de Falcón. Hoy estamos 08 de 04. Una Paola, ¿no? Guanuco Smith, a ver, Guanuco Smith a la una. Guanuco. Guanuco no ha venido a las dos. Guanuco a las tres. No está Guanuco. Vamos a ponerle F de falta. Sí, profesor. A ver, ya, a ver, Romero. A ver, Romero, ¿de qué dependía la economía egipcia? No, de la agricultura egipcia. ¿De qué dependía la agricultura egipcia? A ver,
Jairo. Jairo a la una. Jairo a las dos. Jairo a las tres. ¿Sabes, Jairo? Por crecido de Nilo y Limo. ¿Cómo? Por la crecida de Nilo. Bueno, está por ahí. Dependía exclusivamente de el río Nilo, no de la crecida, ya, pero igual está bien, hijo, no te preocupes. Mierda. Cristian Minaya. A ver, Cristian. A ver, Cristian, ¿estás ahí? Si no puedes contestar por el chat, hijo, no hay problema. A ver, profesor, disculpe, estoy, disculpe. Cristian, ¿cómo era la organización política egipcia? ¿Cómo era la organización política egipcia? A ver, Minaya la una. ¿El faraón? ¿El faraón? No, 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 ahí está mala, no es el faraón. ¿Podría repetir la pregunta? ¿Cómo era la organización política? Minaya a la una. Minaya a las dos. Y Minaya a las tres. ¿Sabes quién tiene la respuesta? A ver. ¿Lo organizó? ¿Qué? A ver, dime. No, no tengo. La organización política egipcia era monárquica, absolutista y teocrática. ¿Ya? Monárquica, absolutista, teocrática. Esa era la organización política. De eso se basaba. ¿Ya, Minaya? Ya, Acevedo, Yasmín. Sí, profesor. A ver. Acá nos dice que Egipto por el este, ¿con qué mar tenía sus límites? Egipto por el este, ¿con qué mar tenía sus límites? Por el Mar Rojo. Exactamente, por el Mar Rojo. Y por el norte, por el Mar Mediterráneo. ¿No? A ver, Yasmín Vega. Sí, profesor. Vega. ¿Quiénes conformaban el pueblo egipcio? ¿Quiénes conformaban el pueblo egipcio? A ver, Yasmín Vega. Yasmín Vega a la una. Yasmín Vega. A las dos. El faraón, los nobles. Te dije el pueblo. Ya está. Yasmín a la una. Yasmín a las dos. Y Yasmín a las tres. Los artesanos. ¿Ya? No, vamos. A ver. Artesanos y los comerciantes. Artesanos, comerciantes y agricultores, no te olvides, ¿ya? Pero igual está bien, ¿ya? Venga. A
A ver, Yesari. A ver, Yesari. ¿Estás ahí, Yesari? Vamos a ver si es que Yesari no está. Yesari Castillo a la una. Yesari Castillo a las dos. Yesari Castillo a las seis. No, no está Yesari. Todavía no viene. A ver, Toche. Toche, ¿estás ahí? Toche. Toche Junior a la una. Toche Junior a las dos. Toche Junior a las tres. A ver, parece que no está. No, no está Toche. Aquí se está viendo el monitor. Toche no está. F de falta para Toche. Toche. No, bueno. A ver, Fidel Parra. A ver, Fidel. ¿Estás ahí, Fidel? Sí, profesor. Está Fidel. ¿Cómo está estando ya? A ver. Fidel, a ver. El uso de los primeros metales, ¿ya? Y el uso de la cerámica, ¿a qué periodo de la historia egipcia corresponde? A ver. Predinástico. Exactamente, ¿no? Predinástico, ¿ya? Porque ahí más o menos el uso de los primeros metales, ¿no? Ahí, con eso, sí está suficiente, ¿no? Nicole Medina. A ver, Nicole Medina. Nicole, ¿estás ahí? Sí, profesor. Ya, Nicole Medina. A ver. ¿En qué periodo los egipcios empiezan a perder poder y prestigio? A ver. Vuelvo a repetir. ¿En qué periodo los egipcios empezaron a perder poder y prestigio? A ver. Nicole Medina a la una. Nicole Medina a las dos. Nicole Medina a las tres. A ver, Nicole. ¿Periodo de decadencia? Ya, periodo de decadencia. Exactamente, Nicole Medina. Nicole Medina, ¿no? Vamos estirando. A ver. Jefferson Guamaní. A ver, Jefferson. Sí, profe. A ver, Jefferson. Tenemos aquí. A ver. En el periodo de las dominaciones, ya. Los egipcios fueron invadidos en primer lugar por los persas y por varios imperios. Pero al final, ¿cuál fue el último imperio que los conquistó? A ver, Jefferson. Jefferson a la una. Jefferson a las dos. Jefferson a las tres. A ver, tu respuesta, Jefferson. Los romanos, Jefferson. Al final, los romanos son los que
dominan, ya primero fueron los persas, los hititas, y al final, los romanos, ya, y estos son. A ver, Luana. Sí, profesor. A ver, Luana. Sí, profesor. Tenemos aquí la siguiente pregunta para ti. ¿En qué periodo o imperio, ¿ya? Es donde se inician las construcciones de las pirámides, pero en forma truncada? A ver. En el imperio antiguo. Ya, exactamente, en el imperio antiguo. ¿Ya? Ya. Pero, en sí, todos saben que estas pirámides son son en punta, ¿no? Pero más o menos cuando ahí tiene la pista, ¿no? Es truncada. Ah, ya, este es el primer imperio antiguo, pues. Vamos a ver si. Esto ya llegó, ya. Ah, no, eso, ¿no? Eso, no te preocupes, Edison, todavía no sale tu nombre. Estás con suerte. Pero ya saliste. ¡Wow! Nada que ver, que ese es el destino, Edison. Tú apareces y ¡wow! La boleta te convoca. Eso se llama puntualidad. O ser preciso para ser más exacto. A ver, Edison, llegó tu momento. ¿Estás ahí, no, Edison? Ya está. A ver. Sí. Ya. ¿Cuál es el nombre del periodo o imperio donde se dan las luchas entre sacerdotes? Sacerdotes egipcios, ¿ah? ¿Eh? A ver, Edison, a la una. Edison a las 2 y Edison a las 3. A ver tu respuesta, Edison. El periodo intermedio, ya eres Edison. En el periodo intermedio, ya, se da la crisis de la lucha entre los sacerdotes, ¿no? Unos eran seguidores de Ra, otros eran de Osiris, entonces había un conflicto ahí, ya, Edison, no te preocupes, Edison. A ver, Pinares. A ver, Pinares. Profesor. Pinares. A ver. Tenemos aquí, ¿ya? Que nos dice, ¿en qué periodo o imperio se inicia la decadencia de Egipto? ¿En qué periodo o imperio se inicia la decadencia de Egipto? A ver, Pinares a la una. Pinares a las dos y Pinares a las tres. ¿Tu respuesta, Pinares? ¿Primer periodo intermedio? No, es el periodo del apogeo o periodo nuevo, ¿ya? Se hacen grandes logros, sí, pero al final se inicia la decadencia, pues, por la amenaza del imperio hitita, ¿ya? Por ellos se inicia la decadencia. Acuérdate bien. A
Cáceres. Bueno, política, tengo que tirar la boleta, ¿ya? A ver, Cáceres. Cáceres, ¿estás ahí? Sí, profesor. Ya, Cáceres. Tenemos aquí. ¿En qué periodo o imperio, ya, se inicia la literatura no religiosa? Se inicia la literatura no religiosa. A ver, Cáceres a la una. Cáceres a las dos. Cáceres a las tres. A ver, tu respuesta, Cáceres. Es en el Imperio Tébano o Imperio Antiguo, ¿ya? Ahí es donde se inicia la literatura no religiosa, ¿ya, Cáceres? A ver, todavía nos queda tiempo, así que vamos con los rezagados. A ver. Todavía no ha llegado Carlos Smith, ¿sí o no? Carlos, ¿estás aquí? Carlos Huánuco. Toche, ¿ya llegó Toche? ¿Aló, Toche? No está Toche todavía. Diana Paola, ¿ya está aquí Diana Paola? Sí. ¿Sí? ¿Dónde? Ah, ya lo vi. Ya. A ver, Diana. Llegó tu momento. Vamos aquí lo siguiente. Ah. A ver. ¿Cuál es el nombre del periodo o imperio? Donde el Alto Egipto unió todo el país. ¿Cuál es el nombre del periodo de imperio donde el Alto Egipto unió todo el país? A ver. Periodo Tinita. Exactamente, periodo Tinita. A ver. Yesari. ¿Está aquí Yesari? Ah, sí, está. Sí, profesor. A ver, Yesari. Tenemos aquí lo siguiente. A ver. ¿Cuál es el nombre de la clase social privilegiada de Egipto? ¿Cuál es el nombre de la clase privilegiada de Egipto? A ver, Yesari. Yesari a la una. Yesari a las dos. Yesari a las tres. Tu respuesta, Yesari. Eran los sacerdotes, Yesari. Los sacerdotes eran la clase privilegiada. A ver, vamos a ver. Ya. Entonces, hoy día solamente en la asistencia ha faltado Toche, ha venido, minuto 29:50, y Carlos Smith, o Carlos Huánuco, son los únicos dos alumnos que han faltado. Estamos cerrando la asistencia, está bien difícil que vengan. Pero sí, abran su datacole, chicos, abran el datacole. A ver, abran el datacole. Vayan abriendo el datacole, chicos. A ver. Juancito, para que ustedes van abriendo, voy a cambiar la hora, ¿ya? Porque lo había puesto a las 8:35, pero son las 8:31. Para que no esperen, lo voy a cambiar, ¿ya?
que empiece a las 8:33. ¿Ya? 8:33 que empiece. Y que se a las 8:38. Son cinco preguntas, ¿ya? Así que no van a tener problemas ahí. Y está, ya lo pueden, vayan a su, al tablero y aprieten la flechita encurvada, la flechita que dice carga página de nuevo, ya, aprieten eso. Si les sale la práctica, ya, no aprieten el botón. Si no les sale, tienen que apretar el botón para que cargue nuevamente, ya. Falta un par de segundos para que puedan ingresar a las 8:33. Pueden ir ingresando. ¿Ya? Ahora sí ya pueden entrar ya. Ya son las 8:33. Vamos a ir esperando a los chicos. No todos están ingresados. Cuando por haber ido, todavía no ingresa. La visa tampoco. Todos están por haber ido. Ustedes también todavía no ingresan, pero vamos a reiniciar. A mí no me dejó entrar. Ah. No había, ¿no? Sí, creo que sí, no había ido. La hija todavía no puede entrar. No, tampoco. Bueno, no había ido.
minuto 35 con 59, bueno, prácticamente minuto 36. David, ¿cuál es el problema que tienes? Porque veo que todavía no ingresas. No me carga, profe, la página del cole. Se está demorando, ¿eh? Es internet, por favor. ¿Ya sí. Has hecho clic en el botón de la pestaña curvada? Cuando no es la cargada, tienes que apretar el botón para que luego te descargue. Estás mal, Intel. Estás jugando susto. No me gusta la lo dijo, si ya no es tu día. No, no es tu día. Gracias.